Good evening, good evening.
Okay, good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay, I'm happy to see you again. We're going to start the class in some minutes. Okay. Okay, we're going to start today. I don't know if you're able to listen to me, but me escuchan bien? Yes, teacher. Okay, okay. Ando siempre mal de la garganta, espero que su comprensión por momentos y me llego a quedar un momento en lo que tenga que apagar el micrófono. Y luego, pues, también acá no tengo internet, estoy con los datos del teléfono. Si ustedes un momento me dejan de escuchar, pues solo me notifican o algo. Pues. Por eso no voy a tener activa la cámara, para no bajarle la potencia para que el audio se escuche bien. Ok, teacher. Ok, thank you. Ok. How was your weekend, everybody? Hello. My weekend was very tired. Why, Joanna? Because I worked Thursday, Saturday and Sunday. You worked late on Saturday and Sunday? Mm-hmm. Yes. Ah, okay, okay, I see. So it was like really tired for you this week? Yes, teacher. Okay, perfect. Feel sorry, but okay. The rest? Tired, teacher. Why, Irma? Saturday, team party. Oh, you were celebrating a party in the restaurant? Yes. Okay. It was like a really busy day. Excuse me? It was a really busy day for you on Saturday. Estuvo bastante ocupada el sábado. Yes, teacher. Full. Okay, I see.
Okay. Mayra says my weekend was very busy because I was because I had my homework. I washed my clothes. I cleaned in my house, in my bedroom. Okay. Very nice, Mayra. Solamente que me utilizó was, my weekend was very busy, está bien. Oh my God. Está tronando fuerte, ¿no? Because I was had. Ahí tenía que ser because I had. ¿Qué se castigaba? No, señora. No es un castigo, baby. And acá también, I washed my clothes and I was clean. Ahí tenía que ser I cleaned in my bedroom. Perfect, perfect. Okay, and the rest? Teacher, me. Okay, Carolina. My weekend was quiet running errands on Saturday. On mm-hmm. the Sunday, doing high school and watching TV in the afternoon. Oh, perfect, perfect. Very nice. Okay, good. My weekend teacher. Okay, William. Was heavy teacher. Seeing I have to work. You had to work? Yes. Ah, okay. Perfect. The rest? Okay. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? I'm gonna start with attendance list. Alejandra Vanessa Mora Rodriguez. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel, ¿será? Sí está conectado. Pero... Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Entonces, el que vamos a especificar nosotros. Ah, Mayra me dijo que iba a estar. Cinco costumbres, cinco tradiciones. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Ajá, solo. Ajá, lo que va en el mapa solo es una de cada una por punto y una de cada. Olga, Olga. No, right. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Bien, Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Ok. ¿Alguien de los que recién se acaba de conectar y no haya mencionado? Present, teacher. No pude contestar. Okay. Ángel. Ok, Ángel. Teacher, I have a question. Yes.
Si está desde el teléfono, no va a poder presentar, ¿verdad? No, si estoy en la computadora. Lo que pasa es que estoy utilizando los datos del teléfono. Buenas noches, okay, teacher. Buenas noches, teacher. Xiomara, tengo problemas porque está cayendo una tormenta eléctrica. Sí, creo que casi todos lados estamos igual acá. Sí, está bastante fuerte también. Pues acá no hay internet, ¿verdad? Estoy con el del teléfono. Espero que no se vaya a cortar. Yo también. No se vaya a cortar pronto. Pero sí, Joana, estoy utilizando los datos del teléfono para como Wi-Fi en la computadora. Ok, teacher. Ajá. Ok. Very nice. Vamos a ver si recordamos un poco de la clase anterior. Me confirman si pueden verla. Me confirma si pueden ver la pantalla. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Si algún momento me dejan de escuchar, me dicen, ¿ok? Teacher, okay, no sé teacher. Si solo yo no le escucho o los demás también. Teacher. ¿Sí? Escucho interferencia de mi parte. No. Ahorita del micrófono. Se escucha bien, Miguel. Ah, ok. Ok, Hilda, quizás usted no me escucha bien. Ah, ¿tiene audífonos? Sí, teacher. Ah, pues quizás la señal debe ser, Hilda. No sé si era la mía o la suya. Ok. Recordemos el tema de la clase anterior, de la última que fue el viernes, ¿verdad? Vimos el past of be en simple past. Vamos a ver, alguien que recuerde la clase, ¿qué me puede decir del past of be en simple past? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Teacher, me. Ok. La diferencia es que en el... en el simple past va el verbo en participio. Ajá. Ajá. Por ejemplo, I worked yesterday. Y en el past of be, el verbo va en su forma normal, en su forma. Por ejemplo, I was at work yesterday. Uh-huh. Okay. Very nice. Mi teacher. Ok, Joana. Que el past of be es como para decir estuve. Uh-huh. Y el simple past es solo para decir como el verbo en pasado. Ok. Teacher. Yes, William. El past of be es para decir dónde estuvo, o sea, el lugar. Uh-huh. Y el simple past es la acción. Ok, very good. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Se recuerda? Ok. Ok, Carolina dijo que el simple past, el verbo va en pasado, ¿verdad? En past of be, el verbo va en su base normal. Ok. En el simple past tiene razón, ¿verdad? El verbo va en su base de pasado. Ok, este es el past of verb. Pero en el past of be, el verbo no va en su base normal porque no llevamos otro verbo, sino que llevamos el verbo to be únicamente. Was or were. Lo que está después del was or were es complement. Miren, complement. Este excited es un adjetivo en este caso. Estaba emocionada por el servicio, encantada por el servicio. Entonces, no llevamos base de verbo acá, en presente. Y lo que dijo Joana, que en el past of be fue para hablar sobre dónde
estuvo, ¿verdad? Y acá se habla en el verbo en pasado, tiene razón. Es correct. Lo que dijo William también, ¿verdad? Ya más explicado, donde dice que en el past of be, para hablar dónde estuve. Solo le faltó agregarle que también se puede decir qué fui o qué eran ellos, ¿verdad? O qué éramos nosotros. Para eso se utiliza el past of be. Y el simple past se utiliza, el simple past se utiliza para hablar sobre la acción que se realizó, ¿verdad? Ok, very nice. Perfect. Entonces necesitamos entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero yo? Darle a conocer a la gente. Si quiero decir dónde estuve, qué fui, o si quiero decir qué hice, ¿verdad? Entonces, para hablar sobre qué hice, o qué hicimos, o qué hicieron, con el simple past es la que tenemos que hacerlo. Para hablar dónde estuve, ¿verdad? O dónde, o qué fui. Pero dijimos que en este caso el fui no es el verbo go en pasado, sino fui en el sentido de ser. Ajá, en el sentido de ser. Por ejemplo, yo fui empleado de tal empresa, yo fui gerente de tal empresa, yo fui, ¿cómo podemos hablar? Futbolista de tal equipo, yo fui un miembro de tal asociación, etcétera. Sobre eso sí podemos hablar con el past of be, ¿verdad? Sobre esa situación. Okay. Sería, I was employee Coca-Cola. Ajá. I was an employee. Employee. Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿verdad? I was. ¿Se logra ver lo que estoy escribiendo? Yes, teacher. An employee of La Constancia, ¿verdad? Yes. Constancia. ¿Verdad? Acá sí, miren. I was an employee of La Constancia. Yo fui un empleado de La Constancia. ¿Ok? No tenemos verbo más que el verbo to be. I was an employee of La Constancia. Más o menos hoy sí se logra captar cómo va el uso del past of be y el simple past. Yes. 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 Ok, ¿y el resto? ¿Hay alguna pregunta para poder aclararla, verdad? No. Después el inter- no, teacher. No, teacher, estamos claros. Ok, entonces vamos a hacer una cosa ahorita. Ustedes van a crearme 5 oraciones con el past of be. 5 oraciones. Y 5 oraciones con el simple past. Ok. Oraciones afirmativas. No las quiero negativas ni preguntas. En este caso ahorita solo afirmativas. Ok. 5 oraciones con el past of be. Afirmativas. Y 5 oraciones con el simple past. Afirmativas. Y cuando ya hayan terminado me las van a enviar como mensaje en el chat de acá de Zoom. No me lo vayan a enviar al WhatsApp, sino acá, para yo poderlas revisar. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, eso vamos a hacer entonces ahorita.
Okay, Johanna ya me envió una, es correct. Mayra me envió dos. Student. Ah, es la misma. Solo que student le faltó la T al final. I was. Y es con A. I was a student. Ok, Karina dice que no me escucha. El resto me pueden confirmar si me escuchan, por favor. Sí, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. I listen, teacher. Ok, ok. De seguro quizás el internet. Casi no le escucho, teacher. Ya empezó a llover aquí. Ah, ok, sí, es que la tormenta está afectando bastante, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ok, Johanna. My mom was angry. Okay. Tiene otra, dos. Tanisaka was in the prison. Yes, two. Sánchez Serén was El Salvador's president. Yes, three. Okay. One, two, three, four. Ya lleva four. Mayra, William tiene, I was an employee of Interdesa. Okay, perfect. Mayra, they were happy in the party. Yes, solo que ahí le puso party, pero es party, right? Okay, Zenaida, I was a player at soccer at my job. Okay, en este caso, I was a soccer player at my job. So that's soccer player, Zenaida. I was a soccer player at my job. Ok. Iris. También no me escucha mucho, ¿verdad? Ok. She were at Brazil. William, she were at Brazil. Yes. Johanna, Michael Jackson was a best singer. Ok, en este caso, Johanna, como vamos a hablar de Michael Jackson, ya sabemos de quién es, se utiliza el article the. Michael Jackson was the best singer. Como que decimos el mejor, ¿verdad? Entonces, no a best. Ok, teacher. Ok. Zenaida, I was a soccer player in my job. Oh, I see you, Zenaida. Perfect. Mayra, she was work all the weekend. Ok, acá, Mayra, decía si me la va a hacer con el verbo work o me la va a hacer con el verbo to be was, pero no pueden ir los dos juntos. Al menos que si la quiere hacer de otra manera, pues pueda agregarle algo más ahí. Zenaida says, I was the godmother of my niece on December. Yes, perfect. Solo que es on December, y le puso un December. But it's okay, Zenaida, perfect. Ok, ¿y el resto? She worked all the weekend. Hoy sí. Hoy sí, Mayra. Hoy sí está bien. I was the girl, Irma. She was a student of science. Muy bien. Hoy sí, Irma. También está buena esa oración. Claudia Guadalupe Arias. She was on the travel. I was... Ok, acá me está utilizando un tiempo que no hemos visto todavía. I was cleaning. Ese es otro tiempo en pasado. He was had birthday on Saturday. Ok, ahí tiene que decidir si va a utilizar el was o el verbo had. Cualquiera de esos dos. Carolina, I was eating pollo campero on Saturday at noon. Ok, la oración está buena, Carolina, pero también me está utilizando otro tiempo en pasado, que es el que todavía no lo hemos visto. Ok, teacher. Uh-huh. He was my teacher, yes, ahí sí,
Él fue mi maestro. Yes. William, they ate at Pizza Hut. Yes. Irma, he was a sincera. The country music. He was an singer of country music. Creo que quiso poner, ¿verdad? Ajá, ahí está, singer. He was a singer. Yes, ahí está bien, Irma. He was a singer of the country music. Jessica Rosemary, I was very happy. She was sick yesterday. He was in Europe. The window was closed. Yes, tan buena, Jessica. Muy bien. Ana Pineda, perfect. I was at work last weekend. Yes, I was in the park last week. Okay, they were at the beach. We were at home. He was in another country last week. Muy bien. Excelente, Ana. I was in love with him. Okay, Mayra. Okay, estaba enamorada, ¿verdad? De él, pero hoy ya no. I was in love with him. Perfect. Okay, great. Vamos a ver el resto. Estoy esperando el resto de mensajes. We ran in the stadium yesterday. Yes. Okay, Miguel. I was boss in Bank Promeric branch. Yes. Muy bien. El jefe, right? Entonces ahí solo le falta el the boss. I was the boss in Bank Promeric branch. Ok, traten de enviar las oraciones todos para revisar. Claudia Ivette Samayoa. I was in New York last week. She was in the garden. We were good at basketball. I was hungry this morning. They were at the beach last weekend. Perfect. Muy bien, Claudia. Miguel, I forgot my password on Saturday. Yes, está bien, Miguel. I forgot my password on Saturday. I was in a taco. Okay, Irma. Acá, I was in a taco. Hasta ahí está bien. Pero estaba diciendo tomorrow. Entonces no podemos hablar de pasado y mañana, ¿verdad? Entonces, I was in a taco. Tiene que ser... yesterday or last week o un día que usted estuvo allá, pero no puede decir tomorrow porque tomorrow is future. Carolina, the dog was very sick last month. The dog was very sick last month. Eso sí está bien, Carolina. I arose enfadado yesterday. Miguel, okay. Se levantó enfadado. Irma, I was in a taco last week. Oh, sí, Irma. Excellent. Joanna, El Salvador had a railway. I worked in my body. My daddy played soccer. My mom's called in yesterday. I did my lunch. Okay, my mom's called in yesterday. Mm-hmm. Scolding. Ahí el verbo lo tiene con ing. Joanna. Ah, es que se quería que me corrigiera. Ajá. Uh-huh. ¿El pasado de Spalding cuál es? ¿De cuál? Spalding. Ok. Va. Hay palabras que pueden ser adjetivos, palabras que pueden ser verbos al mismo tiempo y nombres, ¿verdad? Entonces, en este caso, a ese verbo solo le va a agregar ed. Porque la palabra es scold. Scold. Y el scolding ya es una palabra formada. Así, teacher. Ok, vamos a ver. ¿Dónde está Carmen? Scold. Ajá, yes, así.
Vamos a regresar de arriba porque no había revisado las otras. Me quedé. My mom's called yesterday. Ahí sí tiene que ser. Okay. Mayra, I cooked the chicken in Christmas. Perfect. Olga, this car was my first vehicle. Yes, muy bien, Olga. Claudia Guadalupe, my day was tired. Está bien, solamente que day tiene que ir primero. My day was tired. Olga, she was my co-worker. Muy bien, muy bien. Zenaida, my son was happy at Real Madrid Spain Stadium. Perfect. ¿Cómo no va a estar feliz de estar en el Santiago Bernabéu? Ok. Mayra, I was agreed with my partner. Perfect. Muy bien, Mayra. William, he was a magician. Yes. Olga, they was my parents in school. Ok, con el they utilizamos el where. Where. Ajá, recuerden que está was y where, ¿verdad? Con el they utilizamos where. I went in the library. Muy bien. Y acá era I was. Porque el was se utiliza para I y las terceras personas. Y el were, you, we, and they. You were in the cinema. Ahí sí, you were. Pero es were sin H. Es were sin H. Ok, muy bien. Carolina. She was danced all night. Ok, ahí Carolina, usted decida si va a utilizar verbo to be, tiene que eliminar el verbo danced en pasado. Y si va a utilizar el verbo danced en pasado, tiene que eliminar el was. No pueden ir los dos juntos. Ok. Igual en la siguiente, he was traveled to Panama one year ago. También tiene que decidir si va a utilizar el verbo en pasado o el verbo to be. Pero no pueden ir los dos juntos. Okay. Okay, simple past. Olga, he gave a big donation. Muy bien, de una gran donación. They made a good game. Yes. The selector made a good game. Silvia. No le llegó, no cayó completo, Silvia. Let me see. Ah, sí, están abajo. Ok, ya voy a llegar abajo. Ok, Olga. She ran scared. Muy bien. He worked all night. Muy bien. I watched a lot of TV at the weekend. Muy bien. Muy bien, Olga. Están bien así. Irma. My daughter was danced the pink party. Ok, también acá, Irma. Usted tiene que decidir si va a utilizar el was o va a utilizar el verbo danced. Pero no pueden ir los dos juntos. We bled for day girls. Miguel. We bled. Ok. La oración. ¿Qué era lo que quería expresar ahí, Miguel? Que no quieren, teacher. ¿Hola? Que no quieren. Ah, entonces es heart. Hay que utilizar a heart. Ok, Mayra. I hate her lunch. Ok, Mayra, muy bien. Claudia Guadalupe, I worked late this day. Perfect, hoy sí, está muy bien. Ana, I bought a new laptop. I swam in the ocean. I went to the cinema. I called to my friend. I took a shower in the morning. Muy bien. Excellent. Silvia, hoy sí. I was to my work today. Okay. I was at my work. Ahí es at. No es el tú, Silvia. El tú lo utilizamos cuando vamos. ¿Verdad? Porque el tú significa voy para, ¿verdad? El tú es el para. Por ejemplo, si yo digo voy para San Miguel, I go to San Miguel. El to significa que voy para, ¿verdad? Y el at significa dónde estuve. ¿Vale? La ubicación es exacta en ese momento. Entonces, como
Usted lo que estuvo diciendo es que estuvo en el trabajo hoy. O sea, was at work. Ok, la dos. Mayra was ate pizza. Ok, lo mismo acá, Silvia. Si va a utilizar el was, no tiene que ir el verbo ate. ¿Verdad? O si va a utilizar ate, no tiene que ir el verbo to be was. Solo uno de los dos. Pero si utiliza was, tiene que agregar algo más al complement. Juana was the part with her son. Muy bien, esa está buena. Solo que hay que agregar el in. Juana was in the park with her son. Ok. The teacher was more sick. Ok. Esa sí está buena, mire. Así salió bien. Ok. All well children. Muy bien, esa también. Todos fuimos niños, ¿verdad? Muy bien, Silvia. Excelente. Solo en esas dos que le digo que lleva verbo y lleva verbo tu vida, esa hay que corregirla. Ok, Jessica Rosemary. She had a little dog. Muy bien. I traveled around your country last summer. Muy bien. We went by bus in that occasion. Muy bien. I bought this car in January. Perfect. Muy bien, Jessica. Claudia Guadalupe Arias. I visited my parents on the weekend. Ok, perfect. Carolina, she was a dance all night. Ok, ahí en vez de dance tiene que ser at the party. At the party. Ok. He was a travel to Panama 1 year ago. Ahí tiene que quitar travel, tiene que poner on Panama. O in Panama, porque no puede llevar travel. Ah, ok. Mm-hmm. Thank you. Okay. Zenaida, I was at work last night. Muy bien, estuve en el trabajo anoche. I was kid on Sunday. Okay, yo fui cortado. Uh-huh. I awoke early. Muy bien, Emma. Me levanté temprano. I worked, Silvia, simple past. I worked in the office. Muy bien. They clean your house after translate. Muy bien. I cut the onion. Muy bien. I studied mathematics in the school. Perfect. Mayra washed the Silvia dressed. Ahí puede ser the dress of Silvia o Silvia's dressed. Cualquiera de las dos formas. Puede ser the dress of Silvia o... No, teacher, era para que identificar que yo las puse. Ah, ok, es que como no llevaba punto. Ok, Mayra was the dress. Ahí sí está bien, Silvia, ok. No me había percatado. ¿Sí? Ok, perfect. Y Miguel, I was dive at weekly. Ok. Very nice. Vamos a terminar. Vamos a trabajar más que todo con el past of be ahorita, en afirmativos. Ok. Vamos a ver. Si yo quiero decir que yo fui a Roatán la semana pasada, ¿cómo diría? I was at Roatán last week. Okay. Ahí dice yo estuve en Roatán la semana pasada. Pero I went quiero... to. Ajá. Ángela se llamaba. Yo les dije que quería. Yo fui a Roatán. ¿Verdad? Entonces sería. ¿Cómo sería? Ana. I went to Roatán. Ajá. Le vamos a poner mayúscula Roatán. Roatán last week. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Vamos a ver. La acción. La acción. Yo fui y yo estuve. Ajá.
Ok. En la primera, significa que yo le estoy contando a alguien que estuve en Roatán. ¿Verdad? Yo estaba en Roatán la semana pasada, o yo estuve en Roatán la semana pasada. No hay acción, más que le estoy diciendo que estuve ahí en ese lugar. En cambio, en la segunda, estoy describiendo la acción, donde digo, yo fui a Roatán. Y ahora acá está lo que le explicaba Silvia. Para decir que yo estaba en un lugar, o yo estoy en un lugar, ya sea en presente o en pasado, utilizo el at. Miren, I was at Roatán last week. Yo estaba en Roatán la semana pasada. Y en la segunda, I went, yo fui, y acá está el tú, miren. Porque como estamos hablando del verbo ir, nada más que en pasado, yo fui a Roatán la semana pasada. ¿Ok? ¿Nos queda clara esa parte? Yes, teacher. Ok, muy bien. Vamos a ver. Si yo quisiera decir, por ejemplo, yo trabajé en el Metrocentro. Repeat, please. Yo trabajé en Metrocentro. I worked in Metrocentro. Ajá. And Metrocentro. In teacher. In Metrocentro. In or at? In teacher. Ah, ajá. Ok, y ahora si yo quiero decir, ellos estuvieron en Metrocentro. Ellos estuvieron. They were in Metrocentro. ¿Así? Yes. Ok, perfecto. Ahora, yo puedo utilizar también el at. Les voy a explicar algo acá, entre el at y el in. Que son preposiciones del lugar. Preposiciones del lugar, exacto. Cuando utilizamos el at, estamos hablando de dónde estoy ubicado, la ubicación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, I was at Roatán last week, ¿verdad? Significa que yo estuve en Roatán, pero no digo exactamente en qué parte de Roatán, ¿verdad? Sino en general, yo estuve en Roatán. No estoy diciendo en qué área, en qué sector, sino en Roatán. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo digo, I was at Don Bosco University. Cuando yo digo yo estuve en la Don Bosco, significa que yo estoy en el lugar físico, ahí. Pueda que esté dentro, pueda que esté fuera, ¿verdad? Pero estoy en esa dirección, donde está ubicada la universidad. ¿Right? Como yes. Un perímetro cuadrado, right? Cuando yo utilizo el in, es dentro. Es dentro de. Ok, yo digo, I was at Don Bosco University. Yo estaba en la Universidad Don Bosco. Sí, pero no sabemos si estaba dentro o estaba afuera. Pero estaba ahí, usted en ese sector. ¿Verdad? Y luego yo digo, I was in the classroom. Yo estaba dentro del salón, ¿verdad? Yo estaba en el salón.
Entonces, cuando digo in, significa que es dentro. Ya dentro, ¿verdad? Del lugar. Y el at es para la dirección. Por ejemplo, si yo le digo a usted que necesita llegar a tal lugar, yo utilizo el at. You need to get at, pongámosle, el Salvador del Mundo. Necesita llegar al Salvador del Mundo. No necesita llegar directamente donde está el monumento, sino en esa parte, ¿verdad? Para poderlo ubicar. ¿Ok? ¿Se comprende hasta ahí, verdad? Yes, teacher. Ok. Y ya el in es ya más para estar dentro del lugar. El tú se utiliza para hablar sobre hacia dónde se dirige, ¿verdad? Como le decía, yo voy para San Miguel. O yo voy a San Miguel. Cualquiera de las dos es correcta, ¿verdad? Pero el tú me indica que hacia dónde me dirijo. O hacia dónde me dirigí. A eso me ayuda a identificar el tú. Ok, estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿No hay questions? Con el on, teacher. Ah, el on. Ok, sobre. El on, como proposición del lugar, es sobre, ¿verdad? Sobre algo. Pero esto lo utilizamos cuando hablamos sobre qué calle nos dirigimos en ese momento. Allá en Boulevard Venezuela, por ejemplo. Yo voy sobre el Boulevard Venezuela, ¿verdad? Sobre esa calle. Significa que usted va en marcha en ese momento. Para eso utilizamos el on. Allá en San Marcos Avenue. Yo voy en la avenida San Marcos, ¿verdad? Y si dicen pasado, I was on Avenue San Marcos. Yo estaba sobre la avenida San Marcos, ¿verdad? Se utiliza de esa manera también. Para dar las direcciones en la ruta en que nos dirigimos en ese momento. O en la que nos dirigíamos en ese momento. Entonces, on sería como para calles. Sí, también para calles. Siempre te digo esa confusión de on, in, and out. Sí, puede ser para calles también. Para calles en dirección y también sobre, en algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, the computer is on the desk. La computadora está en la mesa. No, pero a mí es para las cuestiones del lugar. Ah, sí, pero es para dar una dirección en la, por ejemplo, o igual. No es que solamente vayamos en esa dirección, sino que también para decir sobre qué calle tomar. Yeah, you need to go on Sisimile Street. ¿Verdad? Necesita irte sobre la avenida, sobre la calle Sisimile, un ejemplo. Entonces, para eso utilizamos el on, para hablar sobre las cuestiones de las calles o de las avenidas. Ok, teacher. Ok, ¿is it clear? Sí, clear. Ok, perfect. No nos tocaba hablar sobre las prepositions of place, pero es importante, ¿verdad?, por el tema. Ok. Vamos a ver. Preposition of place. Yes, preposition of place. Porque también estas son preposition of time, pero no me lo voy a preguntar porque nos vamos a salir del tema. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia que necesitamos hablar sobre el verbo to be? Bueno, sobre el past of be y sobre el past of simple past. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a diferenciar? En el paso be solo se usa el verbo be. Ajá, solo el verbo to be. ¿Verdad? Ya sea was, llámese was o were, ¿verdad? Y en el simple past, el verbo en pasado.
El simple past. No se usa el verbo be. Past of verb. No verb to be. Por ejemplo, worked. Played, ¿verdad? Teacher, yo lo diría. Bueno, se va. El primero. ¿Cómo se llama? Past of be. Past of be es para poderlo ubicar. Es donde estuve y lo que fui. Ajá. Y el otro, lo que hice. Excellent. Muy bien. Esa es una forma de entenderlo. ¿Verdad? Que para hablar sobre el past of be, esto, es para hablar sobre dónde estuve o lo que fui. ¿Verdad? Claro, no solo de mí, sino de ellos, ella, nosotros, o él, ¿verdad? O yo. Fui o estuve. ¿Ok? Para eso se refiere. Y con la otra es la acción que se hizo, ¿verdad? Todo lleva acción. Ahora, si yo utilizo esto, quiero que quedemos claros con esto porque todavía necesito que aclaremos bien esta parte. Vamos a ver, si yo hago esta oración. Es correcto, teacher. Is correct. Yes. Okay. Okay, is correct. Vamos a ver. En este caso acá, worked me está funcionando como qué? Como complemento. Muy bien, ¿verdad? En este caso acá, work no me está trabajando como verbo, porque acá no es verbo. Miren qué tiene acá. ¿Cómo se llama esto? Preposition. Preposition of? Place. Place, ¿verdad? Ajá, entonces acá significa que está dando un lugar. Y acá tenemos el verbo to be. Dice, yo estuve en el trabajo en la mañana. ¿Ok? Perfecto. Si yo utilizo esta. No, teacher. No, teacher. Usted dijo que el verbo en paz y el was no van juntos. Ah. 0-0 como El Salvador. Ok, perfecto, ¿verdad? No puedo utilizar was y el verbo al mismo tiempo. Sí lo puedo utilizar con este tiempo. I was working yesterday. Este se llama pasado progresivo, pero este no lo hemos visto. Estuve trabajando. Ajá, yo estaba trabajando ayer. ¿Verdad? Pero esta es una acción en progresivo, lo que estaba haciendo ayer. Pero este tiempo no lo hemos visto, por eso si usted me hace una oración ahorita, y yo le digo, hazme una oración del past of be, y me pone esta, está mala. Y usted me dice, ¿por qué se lleva el was va bien y el verbo va bien? Sí, la oración está correcta, pero es otro tiempo, estamos hablando de pasado progresivo con esto. Y yo le estoy pidiendo una oración con el past of be, que tiene que ser como esto. Okay. Is it clear? Yes. It's clear, teacher. Okay, and the rest? It's clear. Clear. Okay. Very nice. ¿Puedo borrar entonces, verdad? Yes, teacher. Okay. Yes.
Excelente. Muy bien. Se logra ver bien lo que está en la pantalla, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Ok. Vamos a ver, Olga, léame estas instrucciones. Write the sentence with the words provided using past of be or simple past. Ok. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oraciones. Estas las vamos a convertir. Usted ahí tiene, ¿verdad? Las oraciones en partes divididas. Hay algunas a las que usted le va a tener que agregar quizás alguna cosita. ¿Verdad? Otras que... Ajá, ajá. Entonces usted tiene que asegurarse ahí en qué la va a utilizar, si con past of be o con simple past. ¿Verdad? Cierto. Ok, let's do it. Ya la vamos a revisar. Teacher. Yes. En la número uno no me sale. Porque si le pongo I was product, no tiene sentido. I was be. Ok. Interested product. Recuerde que ahí le aparece be porque no está conjugado. Entonces significa que usted, dependiendo del sujeto, usted lo tiene que conjugar. Es correcto, pero si le pongo, o sea, tendría que ser igual interés producto. Ok. Interested, como que estaría. Es pasado. Sí, pero como que estaría. Es simple past. Pero eso no tendríamos que usarlo. Es un adverbio. O le quitamos la D. ¿Verdad? Interested. Está funcionando, ya lo dijo Silvia. No está como verbo. Está describiendo cómo usted estaba. Okay. Uh-huh. I was interested. Yo estaba interesado. Thank you. Ajá, okay. O sea que I was interested product. Uh-huh, pero ahí hay que agregarle algo para decir en qué estaba interesado. Vamos a ver, le voy a dar en la primera. For the. I was. Ajá, ¿y el resto? Interesting. For the product. Interesting. In those.
in this product. The product. In those products. Okay. For the product. En esa casa, esa está buena también. Puede estar buena on the product. On a product. También puede ser esa. Bueno, digamos que number one ya lo hicimos. Yes. Bueno, esta es una idea. Por desgracia no hemos podido identificar al tirador y rastrear el arma también. Es difícil obtener un arma sin dejar rastro. Escuche, ¿sería lo que pueda decirnos de la ayuda? Micrófono.
Finish? Not yet. Finish, teacher. Okay, vamos a ver number two. ¿Cómo sería number two? I was interested. You bought number two, okay, huh? I'm sorry. Don't worry. You bought the item. Así escribe bought. Yes. On December. In December. Okay. Perdón. ¿Qué dice los demás? Teacher, y ahí no lleva where you were. Hola. Teacher le comentaba, no es you were both didn't in December. No, ya expliqué eso, Carolina, hace poquito. Ay, es que me desconecté, teacher, porque estaba en la computadora y ahora me conecté al teléfono y me perdí todo eso, perdón. Ah, ok, ¿verdad? Acá el verbo es bought. Ajá. Como es la acción, tú compraste, ¿verdad? The item. Okay. The item puede fungir como que ustedes digan el aparato, o el electrodoméstico, el asunto, dependiendo de lo que ustedes estén hablando, ¿verdad? Sí. Y ya luego dicen en qué mes. Entonces acá no puede ir el was o where. Porque no está hablando de qué, dónde estaba ni de qué fue, sino la acción que realizó. Ok. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre decir December, in December, on December? ¿Cuál de las dos es correcta? In December o on December. ¿Cuál de las dos es la correcta? On. Joana, no sé. Ok, it's good. On, teacher. Porque in dijo que era dentro. Okay, teacher, is in, porque cuando solo es el mes, es in. Y cuando vamos a identificar un día, creo que lleva on. Ok, muy bien. Excelente. ¿Se recuerda que les dije que podían ser preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo? Como preposiciones de lugar, in es dentro, ¿verdad? Como preposición de lugar, el on es sobre. Pero como preposición de tiempo, el in y el on ambos significan en. En este caso, ¿verdad? Con la única diferencia que cuando yo hablo de una fecha específica, por ejemplo, ya con el dato del día y el mes, yo utilizo on. Por ejemplo, aquí tendría que decir on December 4th.
el 4 de diciembre. Estoy siendo específico, el 4 de diciembre. Ya estoy diciendo qué día, porque desde el momento que yo diga, busque el calendario, el 4, va a aparecer qué día fue en el que compré ese, ¿verdad? Y el mes. Entonces estoy siendo específico. Pero cuando yo solamente digo in December, no estoy siendo específico, estoy siendo general. Porque solo sé que en diciembre, pero no sé qué fecha de diciembre. Right? For example, right. I work on March 90. On March? Joanna? 19. Ok, bye. Voy a cerrar esta. Voy a cerrar esta oración. You bought the item in December. Está bien ahí, ¿verdad? Perfect. Ok. Luego, decía Joanna, Déjala que duerma, hija. I was born on December 19. Okay, on March 19th. Ok. Ahora acá hay que ponerle el año. Perdón, Olga, ya vamos, Olga. Otra vez, Olga. No, in 1992, un ejemplo. No, siete. Ah, ok, I'm sorry, pues. Ok, I was born. En este caso, cuando utilizamos, ¿verdad que no se puede utilizar verbo y verbo to be? Pero esta es una excepción. I was born, tienen que decir, yo nací. ¿Verdad? Se utiliza I was born. Yo nací en el 19 de marzo de 1997. ¿Ok? Entonces, acá cuando usted dice on March 19th, usted está siendo específica o específico en qué día de marzo. Y luego aparece in 1997, ¿verdad? En 1997, con el in. ¿Por qué con el in? Porque en 1997 es 12 meses, 365 días del año, ¿verdad? Entonces no es específico. ¿Ok? Pero acá, por ser parte de la fecha, se utiliza in. Ok. Si yo, por ejemplo, digo, I was in Miami in 2013. Yo estaba en Miami en el 2013. Acá se utiliza el in porque solo sabemos que fue en el 2013, no sabemos qué día ni en qué mes. Solo sabemos que en el 2013. Ahora, diferente si yo digo I was in Miami on October 12. ¿Se fijan la diferencia? Right? Acá yo digo qué fecha de octubre. Y en la siguiente, solamente digo qué año. Muy general, ¿verdad?
Okay. Y solo para la fecha de nacimiento es que se pone el año. Ajá. Se complementa. Sí. In 1897. I was born on March 19th in 1997. Lo puedes decir de esa manera. Thank you, teacher. Diferente es cuando dice su cumpleaños, porque aquí ahí está diciendo la fecha en que nació, aunque sabemos que es la misma, pero no es lo mismo decir nací que mi cumpleaños es. ¿Verdad? Porque mi cumpleaños es my birthday. Imagínense que como ya pasó su cumpleaños, ¿verdad? My birthday was in, I'm sorry, on March 19th. Esa es diferente a la primera. I was born on March 19th in 1997. My birthday was on March 19th. Mi cumpleaños fue el 19 de marzo. Es muy diferente, ¿verdad? A decir que nací en este año y en ese mes con esa fecha, que a decir cuándo es mi cumpleaños. Aunque por lógica ya sabemos que esta es. Pero no es lo mismo decir nací que mi cumpleaños es. ¿Ok? ¿Is it clear? Sí, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Voy a borrar. Sin querer, siempre les fui dando las proposiciones de lugar y tiempo. Ok. La number three. She read the police. Sí. Read. Read. ¿Así? The policies, yeah. Yeah. The policies. Policies. I'm sorry. ¿Está bueno el verbo? The verb is the same. No. Read, read. Okay. En este caso, el verbo es en pasado de la misma manera. Yes. Se escriben igual, con la única diferencia que por el contexto usted va a saber si está hablando en pasado o presente. ¿Verdad? Entonces, el presente se escribe read, y el pasado se escribe read. Con la diferencia que se pronuncia read, el presente, y red, el pasado. Como que si estuvieran diciendo rojo. ¿Verdad? Read, presente, en red, en el pasado. Vamos a ver, repeat after me, el present, read. Read. Ese es presente. Ahora vamos con el pasado. Read. 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 Okay. Perfect. Read. ¿Y ese es un irregular o regular? Bueno, este prácticamente pasa a ser irregular. Porque no cambia su forma, pero sí su pronunciación. En cambio, en los regulares solamente le damos ED. Bueno, en estos casos también entran en parte en lo que le llamamos las algunas excepciones. Hay varios verbos que tienen esa misma parte, por ejemplo, cut. Es lo mismo, los tres pasados. Ok, vamos a la siguiente. The supervisor. Ajá. Gave me a discount. A discount.
correct? Teacher, falta el was. The supervisor, le podemos agregar el was. The supervisor, o poner he was gay, me a discount. ¿Por qué tendríamos que agregarle el was or were? Vamos a ver. Pregunto. ¿Podemos utilizarlo como paso en B? ¿Lo podemos utilizar? No, porque ya tienen el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Gay. Gay. ¿Verdad? Gay. ¿Es el pasado del verbo? Give. El verbo give. Give, ¿verdad? Give. ¿Verdad? El verbo dar. Entonces, the supervisor gave me a discount. El supervisor me dio un descuento. Ok. Entonces, por eso les decía que es clave que nos aprendamos los verbos en pasado, right? Ah, ok, Joana. Perfect. Ok. Very nice. Vamos a ver la number 5. Ajá, number 5. They sent. ¿Así? Yes. Ajá. Yes. The contract. The contract. My email. ¿No le agregarían ahí algo? My email. Email. ¿Tú, Silvia? Yes. Ah, ok. Yo no la había escuchado bien, sorry. Ok. They send the contract to my emails. Muy bien. Hay que agregar el to, ¿verdad? Porque hay que saber dónde enviaron. They sent the contract to my email. Perfect. Number 6. He was disappointed. Disappointed. It is correct or it's not correct? It's correct. Aha, and the rest? It's correct. Yes, it is correct, ¿verdad? Porque disappointed acá no está fungiendo como verbo, ¿verdad? Sino que está como adverbio, ¿verdad? Escribiendo cómo estaba él. Que él en este caso, pues, no estaba de acuerdo. Okay, repeat after me. I was interested in this product. I was interested in this product. You bought the item in December. You bought the item in December. He read the policies. The supervisor gave me a discount. They sent the contract to my email. They sent the contract to my email. He was disappointed. Okay, perfect. ¿Puedo guardar esto? Yes. No, teacher. Hola. No. Okay. Yeah, teacher. Okay, perfect. Okay. Vamos a pasar a esta parte. Vamos a ver si me ayuda. Miguel, can you help me to read this part? I will be able to know which process
someone provided or not to a customer. Perfect. Repeat after me. I will be able to. I will be able to. Know which process someone provided. No, which process provided. 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 Or not. Or not. Or not. Or not. To a customer. To a customer. Muy bien, dice que va, yo seré capaz de saber cuál fue el proceso que alguien, ¿verdad?, le provió o no a un empleado. Muy bien. Y acá tenemos esta parte de Let's Start. Vamos a ver si me da William a leer esta parte. Let's Start, y acá. Okay, teacher, let's start. Brainstorm about the instruction that most of the times you give did you ever forget about one of them. Perfect. Brainstorm about the instructions that most of the times you give. Did you ever forget about one of them? Vamos a repeat after me. Brainstorm about the instructions. About the instruction. That most of the times you give. The most of the times you give. That most of the times you give. Did you ever forget about one of them? Did you ever forget about one of them? Okay, perfect. Vamos a ver. Hablemos sobre algunas instrucciones que más de algunas veces sabemos dar. ¿Verdad? Cuando estamos en un proceso, ¿cuáles son algunas de las instrucciones que podemos dar? ¿Ok? ¿Cuáles son? Be quiet. Be quiet. Uh-huh. ¿En algún proceso de compra o algo? Can you give me your car number? Can you give me your confirmation car number? Confirmation number, teacher. Uh-huh. Can you confirm your number? Okay. Could you look at the price, please? Okay, could you look at the price, please? Perfect. Digamos que si ya compró el producto, ¿qué otra instrucción le pueden dar a ustedes? Ajá. ¿Qué es? ¿Hola? The guarantee of the product. Ok, ¿Cómo le puedo decir? Tell me about the warranty of the product. Tell me about the warranty. Pero imagínense que ustedes son el vendedor y él ya compró el producto. Is it in the good place for durability? For example, conserve the factory because the product has the guarantee, just you present the factory. Okay, muy bien. Save your receipt. Guarde su recibo because the product has a warranty. But you need to present the receipt in order to make the function of the warranty. Right? Okay, muy bien. William, usted decía una. Sí, teacher. Get it in cool place for durability. Given, keeping,
keeping cool place for durability. Okay, keeping safe please for durability. Okay, perfect. Muy bien. Okay, so acá tenemos una conversation. Vamos a ver si me ayuda Nelson Iván Alfaro con Jessica Rosemary. No, ninguno de los dos están presentes. Oh, Jessica, sí. Jessica, ok, Jessica. ¿Me ayuda, Jessica, entonces? Me, teacher. Ok, Jessica y William. Ok. Ok, teacher. Ok, Luz va a ser Jessica y Eva va a ser William. Wow, my name is beautiful, teacher. Okay. Can you tell me more about your experience? What wasn't so nice because the agents didn't give me a confirmation number He didn't even send a receipt for what about. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think that didn't say this name. It wasn't good. My apologies for that. And what about all the product? Could you use it? Yes, I could. It was not so easy, but I call it another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, muy bien. I'm sorry. Muy bien. Perfect. Repeat after me. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice. Because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? Do you remember the agent's name? No, I don't, actually. No, I don't, actually. I think he didn't say his name. I think he didn't say his name. He wasn't kind. He was not kind. My apologies for that. And what about our product? What about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. But I called another agent again. He was so considerate. He was so considerate. His name was Romeo.
His name was Romeo. And he explained everything to me. And he explained everything to me. Okay, perfect. ¿Alguna palabra que tengan duda? No. Okay. No. Perfect. Vamos a ver si me ayuda Joana y Ana Pineda. Yes, teacher. Okay, Luz. Okay, teacher. Luz va a ser Joana y Eva va a ser Ana. Okay. Okay. Eva, can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, perfect. Very nice. ¿Qué han notado en este, en esta conversation? El artículo did. Did. Este. Yes. Was in negative. Was in negative. Ok, y el did. ¿Y a qué se refiere esto? ¿En pasado o en presente? Past. Past. Mm-hmm. Present, teacher. Hola. Present. In present. Okay. Why in present? ¿Por qué sería en presente? No, no, no. Excuse me. Past. Ah, okay, okay, okay. Ambos son en pasado. Muy bien. ¿Cuál se utiliza con el past of be? Wasn't. Wasn't. O podría ser también, ¿verdad? El otro. Weren't. Muy bien, ¿verdad? Where. Weren't. Okay, very nice. Perfect. ¿Y este? Didn't sería para el simple past, en negative. Muy bien, este sería para el simple past. Pero ¿por qué el verbo va en base normal entonces con el did not? Por el auxiliar didn't. Ok, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio acá. Si yo quiero decir, yo estuve en el estadio ayer, vamos a ver. No utilicemos yo, pongámosle ella. She was at the stadium. Okay. En este caso sería at o sería in. 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 Ajá, porque estábamos dentro, ¿verdad? Yesterday. Perfect. ¿Cómo puedo decir que yo vi el partido
en el estadio. I saw. The game. In the stadium. In the stadium or at the stadium? In the, porque está diciendo dentro del estadio. In the stadium. Okay. Vamos a ver. ¿Cuál está con simple present? Simple past, perdón. ¿La primera o la segunda? The second. The second. ¿Y en la primera? Is past of be. Ok. ¿Cómo sería la negative de la primera? She wasn't in the stadium yesterday. She wasn't in the stadium yesterday. ¿Está correcta? Yes. 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 Okay. Yes. Muy bien. Entonces la única diferencia en la primera oración, o sea, con el past of be, es que solo le agregamos el not. Como cuando le hacemos una oración afirmativa, ¿verdad? En presente. Y digo, I am a teacher. Y para decir que no soy un maestro, simplemente le agrego el not. I am not a teacher. ¿Verdad? Yes. Ok, lo mismo acá. She was in the stadium yesterday. Yesterday, perdón. Ella estaba en el estadio ayer. Y para hacer la negativa, simplemente agregamos not. O lo contractamos acá, ¿verdad? Porque puede ser wasn't or was not. Entonces, she wasn't in the stadium yesterday. Ok. Vamos con la segunda. I saw the game in the stadium. Simple past. ¿Cómo lo puedo hacer en negativa en simple past? I didn't. The game in the stadium. I didn't. Mm-hmm. The game in the stadium. I didn't see. I didn't the game in the stadium or I didn't see? I didn't see. Ok. Entonces, ¿este es el pasado de cuál? De sí. De sí. De sí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, llevamos una diferencia para hacer las negativas. Que agregamos did not, ¿verdad? Después del sujeto. Porque y el verbo en base normal. Y el verbo en base normal. En oraciones negativas para el pasado simple. ¿Ok? Oraciones negativas. Solo en las afirmativas llevamos el verbo en pasado, pero no llevamos auxiliar, ¿verdad? Miren, esta es la afirmativa, ¿ves? No llevamos auxiliar. Simplemente va sujeto, verbo y el complemento. En cambio, en la negativa llevamos la estructura sujeto, el auxiliar did, la partícula not para hacer la negativa y contractada suena didn't, el verbo en su base normal, base form, y luego el complement. Right? Is it clear? Is it clear, teacher? Ok. Vamos a ver. Repeat number one. Yes, teacher. She was in the stadium yesterday. She was in the stadium yesterday. She was in. Okay. La segunda. She wasn't in the stadium yesterday. She wasn't in the stadium yesterday. Stadium yesterday.
Ok, en este caso, tenemos que saber pronunciar esto. Was. Porque miren, she wasn't in the stadium yesterday. She wasn't in the stadium yesterday. She wasn't. Si yo no digo wasn't, ese sonido. Hagamos solo ese sonido. Sent. Wasn't. 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 Okay, vamos a ver, afirmativa. She was in the stadium yesterday. She wasn't in the stadium yesterday. Ahora negativa. She wasn't in the stadium yesterday. She wasn't in the stadium yesterday. Okay, perfect. No hay dudas ahí, ¿verdad? No. Vamos con la siguiente. I saw the game in the stadium. I saw the game in the stadium. Okay, la última, la negativa. I didn't see the game in the stadium. I didn't see the game in the stadium. Okay, I didn't see the game in the stadium. I didn't see the game in the stadium. Perfect. Entonces, ahora acá ya no pronunciamos saw porque el verbo va normal, ¿verdad? Y decimos see. Sí. Didn't see. Didn't see. Okay, perfect. Vamos a ver. ¿Estamos claros con esta parte? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Como el chocolate o como el hacer guate ahorita? This is clear, chocolate. Like, or like water. Like water. Okay. Tamarindo. Perfect. Like tamarindo, del ralito. Yes. O del puro. Ralito. Okay. Perfect. Vamos a hacer dos oraciones negativas con el past of be y dos oraciones negativas con el simple past. Me las van a enviar nuevamente al chat, ¿ok? Ok. Ok, let's do it right now. No se valen de estas que están acá, ¿verdad? En la pantalla.
Okay, William. I wasn't yesterday. Muy bien. No estaba ayer. You were not in my birthday. Olga, muy bien. Tú no estuviste en mi cumpleaños. Muy bien. Karina, you were not in the office in the afternoon today. Ah, ¿verdad? No tú no estuviste en la oficina en la tarde. Hoy en la tarde, ¿verdad? William, I didn't eat chicken last week. Yo no comí pollo la semana pasada. Ana Pineda, they weren't at home. Muy bien. He wasn't in the school. Perfect. We didn't have lunch. Nosotros no almorzamos. I didn't give you my phone number. Yo no te di mi número de teléfono. Muy bien. Irma, he wasn't okay, Irma, he wasn't in the park today. Muy bien. Ahí solo que el in le puso un. He wasn't in the park today. Muy bien. Claudia Guadalupe, she wasn't in the office yesterday. Muy bien. Ella no estuvo en la oficina ayer. Zenaida, he didn't eat pork for lunch. Muy bien. Ellos no comieron carne de cerdo, ¿verdad? En el almuerzo. Irma, she wasn't at work yesterday. Muy bien. She wasn't. Zenaida, he ate beef for lunch. Ok, esa está afirmativa, pero ahorita solo negativas. Pero estaba buena esa, Zenaida. Olga, she wasn't at the beach. Ella no estaba en la playa. Muy bien. I didn't read the report. Yo no leí el reporte. Muy bien. Zenaida, she wasn't dance today. Mm-hmm. Zenaida, ahí tenemos que o utilizamos dance o utilizamos was o wasn't. Pero ahí está utilizando el dance como verbo. Karina, I didn't make a report for my boss. No hice el reporte para mi jefe. Muy bien. Irma, I didn't dance in the party. Ah, está muy bien, Irma. Yo no bailé en la fiesta. Iris Elizabeth, I didn't like the movie. No me gustó la película. Muy bien, Iris. Excelente. Mayra, he didn't buy the red car. Él no compró el carro rojo. Muy bien. Irma, she didn't clean the office. Ah, ella no limpió la oficina. Olga, you didn't eat with your parents. Tú no comiste con tus padres. Okay. Silvia, he didn't play. Él no jugó. Laura didn't visit her. Okay, ahí le faltó. Vamos a ver. He didn't play soccer, okay. And Laura didn't visit her, ¿ok? Laura no la visitó. Nada más que ahí el visit va en presente. Laura didn't visit. Ahí es la única corrección que hay que hacer, Silvia. Que es Laura didn't visit. Porque utilizando el did not, el verbo va en su base normal. Laura didn't visit her. Ok, Jessica. She wasn't in the house. Perfect. He didn't go to play. Muy bien. Claudia Guadalupe. Claudia Guadalupe. He didn't go to the meeting in the morning. Muy bien. Mayra, she wasn't in the class. Perfect. Suleyma. We weren't in the party. Muy bien. She wasn't excited in the birthday. Ok, muy bien. Excelente. Estamos muy bien ahí, Silvia. Carolina, he wasn't a play volleyball on weekend. Ok, ahí solamente hay que elegir, Carolina. Si va a utilizar el verbo play, estamos hablando de acción. Entonces hay que utilizar
no hay que utilizar el past of be. Zenaida, I wasn't in the office this day. Muy bien, no estuve en la oficina este día. Perfect. Ok. ¿Hay alguna duda hasta esta parte de que hemos visto? No, teacher. We didn't play in the park. Muy bien, Claudia Guadalupe. We didn't play in the park. Perfect. Okay. Perfect. Okay, everybody. Hoy vimos lo que es un repaso bastante, digamos, profundo sobre las oraciones afirmativas con el past be y con el simple past, ¿ok? Espero que lo mantengamos en práctica. Esto nos va a ayudar a cómo expresarnos en pasado, pero es importante que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Le tomen unos 5 minutos para poder ustedes hacer esta práctica. Ok, Zenaida, no se preocupe. Ok, si acá también está bastante fuerte. Pero bueno, creo que en todos lados. Ok. Entonces, si ustedes pueden tomarse unos 5 minutos para poder practicar esto, les ayudaría demasiado. 5 minutos. 5 minutos. Ah, ok, ahí sí, Carolina. He was in at the volleyball on weekend. Ahí está bien. Usted le podía poner, volleyball game. Ok. Entonces, es importante. Dijimos que con el past of be, solo podemos hablar sobre dónde estuve o lo que fui, ¿verdad? Y que con el simple past, hablamos sobre acciones, ¿verdad? La acción que realizamos. Yes. Right? All right. Okay, perfect. También vimos una parte de negativo, ¿verdad? ¿Qué decíamos del negativo? Just add not. Yes. Le agregamos not cuando estamos hablando del was, ¿verdad? Was not or wasn't. Contractado. Y cuando hablamos del simple past, en negative is did, didn't, y verb and just for en su base. Verb for last. Okay, muy bien. En negativo podemos decir did not or didn't. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Y el verbo va en su base formal, base normal, ¿verdad? Normal. Ok, perfect. ¿No hay ninguna duda hasta ahí? No, teacher. Ok. Perfect. Vamos a ver. Nelson. No, no ha estado conectado, Nelson. Bueno, he estado conectado, pero no he estado. Ah, oh, sí está. Nelson. Can you listen to me? ¿Me puede escuchar? Yes, teacher. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Sí, pero tengo problemas. Oh, ok. Ok. Sí, Karina. Yes, teacher. Ok. ¿Se puede quedar conmigo ahora los minutos para la de refuerzo? Ok. 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 As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Alejandra Vanessa Mora, okay. Rodríguez. Present, teacher. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher.
Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudio Guadalupe Ares de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. William Mauricio González García. Present, teacher. Okay. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present, teacher. Okay. Okay, everybody. No. ¿No la menciona Silvia? No. Silvia, oh sí. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Okay. Sorry, I'm sorry. Okay, everybody. See you tomorrow. And have a good night. Okay, see you tomorrow, teacher. Good night. Okay, good night. No, no, ahí sería que la... Okay, Karina. No, te quiero. Okay, no sé si usted tiene alguna duda referente a los temas que hemos visto durante esos días. Con el último tema no, pero tuve problemas al inicio de la clase y no le escuchaba nada. Entonces, básicamente no sé qué dijeron. Ah, bueno, al inicio estuvimos hablando sobre las oraciones afirmativas. Siempre utilizando el did. No, en oraciones afirmativas no utilizamos did, sino que utilizamos el verbo en pasado. Was. No. Okay, ahorita la vamos a explicar, no se preocupe. Sí, básicamente 45 minutos no escuché nada. Ok. Y estaba viendo allí en las tareas, teacher, que, por ejemplo, las que son de complementar, sí me está costando hacerlas, porque a veces no me deja pasar. A veces es la plataforma, quizás alguna letra. Sí, he optado por copiar a veces, porque sí me está costando un montón hacerla. Ya vamos a revisar eso. Ok. Ok, en este caso el pass of be es la oración afirmativa, es cuando utilizamos el was o el were para hablar sobre dónde estuvo o dónde estuve. O donde estuvo ella, o estuvo él, o estuvieron ellos, o estuvimos nosotros. Okay. Y el simple past es cuando no utilizamos el was ni el were, sino que simplemente el verbo en pasado, pero lo utilizamos para hablar sobre acciones. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, the agent was very helpful. El agente fue de bastante ayuda, de mucha ayuda. ¿Verdad? Significa que él nos sirvió de mucha ayuda. Fue de mucha ayuda. Uh-huh. Ok. Luego tenemos la siguiente. Que acá ya es una acción. Y dice, él llamó ayer en la noche. He called yesterday night. Entonces no utilizamos was ni were, sino que el verbo llamar en pasado. Porque es la acción que se realizó. Cuando utilizamos was and were, simplemente... para describir dónde estuve o qué fui, pero fui en el sentido de ser, ¿verdad?
yo fui gerente de tal empresa, yo fui empleado de tal empresa, yo fui dueño de tal negocio, etcétera. Eso, para eso utilizamos was and were. Y el simple past lo utilizamos para hablar sobre la acción que se realizaba. Ok. Ok, no sé si hay alguna duda hasta ahí. No. No, no, no. O sea que cuando utilizamos el was, el verbo, o bueno, en este caso se cumple la función del verbo. Yes. El was or were hace la función del verbo. Y luego solo llamamos, miren, sujeto. Uh-huh. Was. En este caso, si aquí fuera you arriba, sería acá, sujeto. Were, perdón. Arriba es was porque the agent se convierte en he or she. And you va con were. Entonces, esto prácticamente es en la función de verbo. Acá. Y auxiliar al mismo tiempo. Y luego solo le damos complemento. En cambio, acá es diferente. Llevamos sujeto y verbo en pasado más el complemento. Ok. Ok, hoy sí estamos clear, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, perfect. Ok, see you tomorrow. See you, teacher. Okay, good night. Good night. Okay, good night. Likewise.